Bien, regresamos con Yareli Sureña, la abogada de Ricardo Francolini. Estuvo esta tarde realizando una diligencia judicial. Adelante, Yareli, infórmanos, te escuchamos. Katy, a eso de las 4 de la tarde, Marcela Araúz, defensa legal del empresario Ricardo Francolini, llega al edificio Avesa, esto para solicitar copia del expediente del empresario Francolini. Sin embargo, nos informa la abogada Araúz de que se le permitió revisar este expediente, sin embargo, no se le da copia que había suministrado desde horas de la mañana. Ella nos comentaba de que esto le perjudica grandemente, ya que es un expediente grande, de 40 tomos y que no ha podido leerlo ni analizarlo detenidamente. Escuchemos parte de esas declaraciones que da la abogada a su salida del edificio Avesa. Licenciada, ¿hay algo nuevo en este expediente? ¿Pudo revisarlo? Sí, lo revisamos, pero con lo que pasa siempre, ¿no? Nos dijeron en la mañana que nos iban a dar las copias en la tarde, la hora que es, y no nos han dado la copia. Una falta de respeto para nosotros como profesionales, ¿no? ¿Cómo les afecta a ustedes esto? O sea, nosotros no podemos ejercer una defensa adecuada si no tenemos las copias del expediente. O sea, venir a ver el expediente cada rato, son 40 tomos, y entonces, ¿en qué momento tú puedes leer y analizar eso y sentarte con tu cliente cuando no te dan la facilidad acá en el Ministerio Público, ¿no? ¿No ha logrado trazar una estrategia para la defensa del señor Francolini entonces? Definitivamente que no, no hay copia, pero te reitero al respecto, el señor Ricardo Francolini es inocente, él no tiene nada que ver y no ha recibido nada de Odebrecht, ni él, ni el porcentaje, ni él, ni las empresas que él representa, ¿no? Escuchamos al señor Guerra también manifestar de que temen por la vida del señor Francolini. ¿Coinciden ustedes con esta posición? Bueno, reitero lo que les indiqué ayer, el único ente o la autoridad competente para tomar medidas sobre la libertad del señor Ricardo Francolini en estos momentos es el órgano judicial, no el Ministerio Público. El traslado de las personas el día de ayer es ilegal y violatorio al debido proceso. Exactamente, exactamente. Caso como defensa, ¿qué proceden a hacer, licenciada? Bueno, vamos a seguir insistiendo y acudiremos al órgano judicial y, o sea, hacemos un llamado al Ministerio Público y a las máximas autoridades que ya hasta cuándo se burlan del ejercicio profesional de uno. Eso es una falta de respeto, ¿no? Mañana, tenemos que seguir insistiendo, persistir, nunca desistir, ¿no? Hay que recordar que el empresario Francolini se encuentra detenido desde el pasado mes de octubre y fue trasladado a la Policía Nacional de Ancón. Sin embargo, en la tarde de ayer es trasladado entonces al Centro Penitenciario El Renacer. Al señor Francolini se le señala por los supuestos delitos contra la administración pública y también se le ha vinculado en el caso Odebrecht. Sin embargo, su defensa alega de que el señor Francolini es inocente y que no ha recibido nada de la empresa constructora Odebrecht. Insiste en que el envío al Centro Penitenciario El Renacer es ilegal. Así que es parte de esas declaraciones que suministra la abogada Araúz a su salida del edificio Avesa. Compañeras, es el informe.